Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a dar inicio a nuestro tercer día de la novena María Auxiliadora. En este tercer día es concédeme la santa dulzura, que es el ropaje de la humanidad. Pidámosle a nuestra madre esa santa dulzura, que nos conceda la gracia de tener esa santa dulzura. Bueno, vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Oh María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Indigno soy de recibir nuevos favores de tu mano amorosísima, pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado a cada paso. Olvidando mi ingratitud y no pensando más que en tu amor y benignidad, vengo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que deseo. En este momento los invito para que pongan o muestren o hablen con nuestra madre. ¿Cuál es la intención o la gracia por la cual están haciendo esta novena? Si no es contraria a la voluntad de Dios, no me desampares, madre mía. Robustece mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino de la virtud. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me amas. Y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad. Así sea. Día tercero. María, madre de las iglesias. Te pedimos por las iglesias católicas para que cada día sean fortalecidas bajo los mandamientos de la ley de Dios, para que se arrepientan de corazón y sean libres de pecados recibiendo a Jesús en sus corazones. Envíanos sacerdotes puros de corazón, que amen el servicio de Dios y nos transmitan la palabra de Dios con amor y entendimiento. Prometo elevar oraciones en tu nombre y honrar tu nombre, porque solo tú eres auxiliadora. Amén. Oración para pedir la dulzura. Oh clementísima reina y auxiliadora de los cristianos, con las más ardientes súplicas, vengo a pedirte la gracia que necesito. Nuevamente los invito a que pongamos la intención. Y me concedas además la santa dulzura, que es el ropaje de la humildad y la virtud predilecta del Sacrantísimo Corazón de Jesús. Débil y orgulloso como soy, jamás llegaría a revestir mi alma de ese encantador ropaje sin tu misericordia. Ayúdame a ser cortés en el trato dulce, en el sentir y en el hablar, bueno con todos y especialmente con quien se manifieste frío y maligno, a fin de procurarte una complacencia a ti y a tu dulcísimo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia y de auxilio de los cristianos. Pobre hijo de Eva, ¿a quién me dirigiré en este valle de llanto, sino a ti que eres vida, dulzura y esperanza nuestra? A ti se eleva mi grito. A ti clamamos, a tus pies deposito el peso de mis afanes. A ti suspiramos, ea pues, Señora, manifiéstate como lo fuiste siempre, poderosa abogada. Inclina tus ojos maternales sobre mí, que te amo tanto. Oh Madre, hoy más que nunca necesito de tu misericordia, y de tu santo auxilio. Ah, vuelve hacia mí esos ojos tan misericordiosos y quedaré contento. Es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa, oh clemente. Yo soy ingrato, pero tú eres buena. Oh piadosa, yo soy rebelde, pero tú eres dulce. Oh dulce Virgen María, no mires mis culpas y pecados, y acuérdate solo tu bondad. Muéstrate que eres madre. Yo me abandono y me entrego a ti, como un niño se abandona, confiado en los brazos de su madre. Amén. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, una feliz tarde y nos vemos mañana en el cuarto día.